Pues la verdad es que se siente bien estar aquí ya fresquito, ya se está relajando uno y pues creo de que puedo decir valió la pena la gran caminata y que esas subidas y así, porque la vista es lo que se aprecia y pues es más que, se podría decir increíble, no encuentro una palabra más asombrosa para describir lo que mis ojos están viendo, de igual forma ustedes pues lo están viendo. Y se siente muy bien poder andar conociendo más que todo parte de su propio país y sobre todo andar compartiendo así tours y todo. Y pues si algún día alguna persona dice yo quiero ir a ese peñón, se los recomiendo solamente de que se van a cansar. Solamente. Pero sí, o sea, se siente bastante bonito. Incluso, bueno, en la parte de allá podemos ver que andan varios extranjeros que han venido a apreciar la belleza que se vive acá al subir a este peñón. Así de que bueno, estamos aquí descansando un poco, relajándonos para tomar algunas fotitos. Y en mi Instagram se va a estar subiendo más de alguna foto. En estos momentos me encuentro con la persona que nos venía guiando en el transcurso del camino. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, muy ¿Cansado? bien, No, ¿va? un poco, un poco. No le creo, no le creo. Pero bueno, en estos momentos no sé si nos puede compartir un poco de a dónde estamos situados exactamente y la altura y todo eso. Correcto, estamos situados en lo que es el Peñón de Comasagua, a una altura de 900 metros sobre el nivel del mar. El Peñón lo conocemos como el gigante salvadoreño, al igual que lo conocemos como el faro de Centroamérica. Pues acá hace años los barcos mercantes se guiaban para poderse dirigir hacia los lugares, ¿verdad? Y también visitamos a todo aquel turista nacional e internacional que quiera venir a descubrir esta aventura. Es una aventura maravillosa. Estando ya sobre la cima del Peñón, tenemos una vista 360 grados, donde al sur usted puede ver todo lo que es la playa y al norte podemos ver toda la montaña, la cordillera, el bálsamo. Así que es una atenta invitación para todos aquellos que quieran venir a descubrir esta nueva aventura. Gracias. La parte de allá que se ve es el mar, Es ¿correcto? el mar, correcto. En la parte sur podemos ver todo lo que es la playa. Y la parte norte, como les decía, estamos viendo la montaña, la cordillera, el bálsamo. Y bueno, ¿qué más nos puede compartir acerca de usted, un guía turístico de acá de El Salvador por completo? Realmente somos en Quilla nada más, solo a nivel local del municipio de Comasagua. Nos pueden encontrar a través de la página Comité de Turismo Comasagua. Ahí pueden hallar mucha información, ahí nos pueden contactar por si quieren visitar este lugar. Hay muchos extranjeros que vienen. Bastantes, están viniendo bastantes. Al igual tenemos con alcaldía, tenemos una coordinación con la finca Santa Marta, que trabajamos juntamente con ellos, donde ellos también dan tour. Ofrecen la parte de gastronomía y también hay una zona de descanso dentro de la finca donde pueden llegar los turistas a descansar y a deleitar de un rico almuerzo. Okay, igual nosotros vamos a bajar y vamos a ir directamente a la finca Santa Marta a degustar de un rico y delicioso almuerzo que tengo entendido que cocinan con leña, ¿correcto? Es afirmativo, sí, ahí todo es cocinado a través de leña, ahí no usan gas, solo todo es con leña y le da un toque maravilloso a la comida. Así que vamos a ir a probar. ¿Y qué me puede decir? No me salieron las 72 gradas. Bueno, ahí lo que les comentaba al inicio, hay un como un encantamiento, por ahí dicen. Entonces, si no le salieron las 72 gradas es porque es cierto que están embrujadas, como dicen, ¿verdad? Ah, pues sí, están embrujadas. 73 creo que salieron, no recuerdo. Pero igual, a nadie le salieron 72. Sí, por eso, entonces, por eso es que yo les decía desde un inicio que la historia es que están embrujadas, por eso es que no salen las 72 grados. El que le salgan las 72 grados es porque ha descubierto y ha desaparecido el conjuro. Y hay personas que en medio escuché anteriormente que les habían salido más de 100 grados. Sí, a veces dicen que les han salido 100, 110, a veces 90, o sea, nunca les salen. Ahí sí, realmente, no sé qué, se equivocaron o venían muy rápido contándola. Ah, bueno, entonces igual vamos a continuar, creo que vamos a ir bajando. Correcto. Y está, cuando está en el ano. Perrito, ¿vos cómo bajas? ¿Cuántas gradas eran? ¿De ahí? ¿De que se ve? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
7, 8, 9. Santa Marta, y en estos momentos, pues como dije, vamos a ir a degustar de un rico y delicioso almuerzo, familia, así que espero de que sea impactante este lugar, así como he visto en las fotos, porque me ha encantado, pero bueno, síganos viendo, familia, y pues no olviden estar compartiendo este video. Y en estos momentos vamos entrando, bueno, por lo menos lo que les puedo comentar en estos momentos, que el clima está demasiado fresco, porque aquí no podemos decir que hace falta un árbol, no, sin embargo, pues es muy rico, gente. Y pues, vamos a ir a ver, vamos a ver este lugar, que pues, ya quería que fuera esta fecha para poder venir a disfrutar, y bueno, aquí vamos todo el grupo, y nada, familia, vamos a dejarlo con un recorrido. Y pues tengo un poquito de pena porque hay muchas personas comiendo acá y ya tengo hambre y huele bien rico, así que vamos a ir a ver por qué vamos a almorzar acá. En estos momentos pues vamos a degustar de una rica y sabrosa, como se puede observar, sopa de gallina india. Y pues por acá tenemos los limones que se le puede echar a la sopa. Carne. Si le da mucho el sol, quizás de este lado. En este lugar muy muy hermoso, estamos exactamente en la finca Santa Marta. En estos momentos nos encontramos con una persona que nos va a compartir un poco acerca de la información que pues nos van a estar ofreciendo. Por ejemplo, para empezar, ¿cuál sería su nombre? Bueno, mi nombre es Sergio, soy uno de los hermanos acá propietarios de finca Santa Marta. Pues realmente estamos acá gustosos de que nos hayan visitado, ¿verdad? Y que espero que hayan disfrutado su estadía acá en finca Santa Marta. Lo que puedo decir es que la sopa me encantó. Sí, la verdad es que la sopa de gallina es nuestra especialidad acá. La sopa de gallina acompañada de su porción de gallina, arroz y vegetales. A ver, dame la receta. Esa es una secreta de mi mamá. Ah, de la mamá, sí. Vaya. Y pues bueno, no sé, para empezar me podría brindar como qué servicios son los que ustedes ofrecen acá en Finca Santa Marta. De acuerdo, nosotros estamos enfocados un poco en lo que es el ecoturismo. ¿En qué se refiere eso? Pues que nosotros queremos hacer conciencia de la importancia que hay en la naturaleza en El Salvador, cuidando siempre el medio ambiente, ya que los recursos pues son finitos y tenemos que cuidarlos. Entonces hay que ver qué tipo de planeta le dejamos a las próximas generaciones. Entonces, bueno, dentro de los servicios que nosotros ofrecemos está la caminata al Peñón de Comasagua, que es una forma rocosa ubicada a 900 metros de altura sobre el nivel del mar, con el cual tenemos una vista hacia casi todo el oriente del país. También tenemos servicios de camping, tenemos talleres de suculentas, hemos brindado también clases de yoga y pues talleres de artesanía. Nosotros queremos que la gente no venga acá solo a comer, a sentarse y que se vaya, sino que queremos que ellos vivan una experiencia. Y pues eso es lo que nosotros intentamos hacer, que cada actividad de almuerzo sea acompañado de una actividad diferente. Ok. Bueno, por el momento pues nosotros fuimos al Peñón de Comasagua. Ustedes vieron cómo no me costó escalarlo, porque más que todo esas gradas, wow. Sí, son 72 gradas. No, a mí me salieron, a la subida me salieron 74, a la bajada me salieron 75. La leyenda cuenta que si usted no cuenta 72 gradas, está embrujada. Entonces hay que volver a hacer el reto para contar las 72 gradas. ¿Y si nunca las cuento 72? Va a tener que estar regresando hasta poder contar 72. Vaya. ¿Por qué cuentan de que está embrujada? Es una leyenda realmente. El Peñón tiene diferentes leyendas urbanas. También es conocido como el Faro, no como el Faro del Pacífico, como el volcán, pero sí al estar cerca de la costa de la Libertad, esta le servía a los antiguos marinos para poder
darse una indicación de que ellos ya habían llegado a, la, a las costas del país. Y bueno, para ir finalizando, lo que yo les puedo comentar es de que me encanta este lugar porque, como dice, pueden hacer diferentes cosas o realizar diferentes actividades. Y lo que me gusta y lo que se siente súper bien es estar en medio de la naturaleza. Entonces, tanto árbol aquí y el clima es súper rico. Pero bueno, vamos finalizando. Gracias por la información. Y pues espero de que todas las personas que algún día vienen acá a El Salvador, o si son de acá a El Salvador, tengan la oportunidad de venir a conocer este lugar, porque está muy increíble, está muy interesante. Así de que si tú quieres conocer Comasagua, ya tú sabes, puedes escribir directamente a la página de ellos, que van a aparecer en la caja de descripción de acá de mi canal. Así de que pendientes, y pues ahí está todo. Gracias, muy amable, gracias por visitarnos. Y pues recordando las redes sociales, en Instagram como santamarta.comasagua y en Facebook como Finca Santa Marta. Los invitamos y espero que nos puedan visitar y disfrutar de Comasagua. María Elena, encantada de saludarla, y quiero decirle de que admiro el trabajo que usted hace, porque nunca había visto, nunca había tenido la oportunidad de poder apreciar una belleza así natural. Y me podría comentar de qué están hechos esos cuadros. Sí, todo es hojas, todo es flores secas, todo natural, esto nada lleva pintura, pues todo es artesanal. Todo lo que nosotros utilizamos en lo que es nuestros cuadros separadores, nosotros lo recolectamos en lo que es la zona. Pues tenemos ya los unos 10 a 14 años de estarlo haciendo. Pues empezamos haciendo lo que era un cuadro y ya terminamos haciendo pequeñito, pues una mezcla de todo. Esto más que todo lo exportamos a diferentes países. Bueno, hay un grupo que exporta más que el mío, pero nosotros también nos vendemos local. Y también aquí a nivel nacional estamos vendiendo lo que es nuestro producto. ¿Cómo fue que usted se vivió, o cómo fue que tuvo como la iniciativa de decir, bueno, yo quiero aprender a hacer eso? ¿Cómo fue? Pues a mí me invitaron hasta crear una artesanía, porque de igual manera no ni sabíamos lo que íbamos a hacer. Pues hay una señora que se trajo la idea de hacer lo que era una artesanía. Pues probamos con muchas cosas y terminamos ya secando lo que eran las hojitas y las flores, y fue algo que nos resultó, y aquí estamos todavía elaborándolo. Después de los terremotos del 2001-2002 fue que surgió la idea, porque tuvimos como la salida, más que todo, ¿va? Tenemos un acceso muy largo, pues habían personas que iban a lavar, a planchar, hacía fábrica, pues yo trabajaba en una fábrica. Pues ya cuando yo empecé a hacer esto, yo encontré una estabilidad y ya me quedé trabajando lo que era este año. Pues ahora tenemos nuestro grupo, que es un grupo familiar, y lo estamos trabajando. ¿La familia trabaja? Sí. Nos vamos a volver a encontrar con que la familia trabaja en el negocio, y es admirable. Tengo una duda, ¿son naturales? ¿No se distinguen ese...? Todo está seco, 100%, todo es natural. Eso no lleva pintura, eso ya no se destiñe. Eso es un separador. Lo que puede pasar es que se desprenda la florcita, pero cuando uno la saca, las quita de este forro, pues pueden perder ese, pueden como corrugar, pero mientras eso está súper pegado. Y es lo que nosotros le ofrecemos más que todo al turista, y que pues vengan y nos visiten y conozcan nuestro arte, que es lo que nosotros elaboramos en nuestro pueblo. Perfecto. ¿Y tiene alguna página o red social donde la puedan contactar? Sí, tenemos la página, se llama Arte en Flor en Facebook, y el número de teléfono es el 7212-0635. Perfecto, porque dice que hace pedidos a la exportación. Bueno, quizás vamos ya finalizando, y gracias por la información. Y pues ya saben, ahí si quieren
tener un cuadro o algún, una florcita natural en su habitación, en su casa, o darla como regalo, es un lugar muy indicado para poder hacerlo. Espero de que les haya gustado el video, sobre todo pues que compartan con su familia, amigos, y así pues yo voy a estar también leyendo los comentarios que ustedes dejen abajo. Así que nos vemos en un próximo video.